Bueno, mi querida gente, acá estamos en un nuevo video con Olguita. Bienvenida, Olguita. ¡Feliz Saludos. año Gracias igualmente para nuevo! todos. Feliz año. Hola, feliz ¡Carmencita! año para todos. ¡Gracias! ¡Blanquita! Hola, buenas tardes. Feliz año para todos y todas. ¡Eso! ¿Fernando? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos ya, vea, Olguita, Carmencita y Blanquita y yo. Y Chambita del Hola. canal Sí, de porque Aventuras yo de te dije Chambita. Chambito porque no había llegado todavía. Espérate. ¿Cómo estamos, Chambita? ¿Qué me Bien, bien. cuenta? Feliz año a todos y a todas. ¿Cómo estamos con el proyecto de los videos Ahí allí? vamos, ahí Por vamos allí los vi que subiendo. andaban en la puerta del diablo con Ah, estas sí. chicas comiendo el elote. Nos encanta. Les encanta la Se vea tubería y el que elote. se les nota, ¿verdad? No, pues sí, el elote. Pueden sentarse, chicos. Por allí vi que me traías algo, Carmencita. No sé qué es lo que me traías. Ah, miren qué rico. Miren, mi gente. Una Traje. olla. Gracias, miren qué rico. Qué lindo detalle este. Miren. Hasta se me hizo agua la saliva. Gracias. Por acá lo vamos a poner. La boca. La boca que no es. No, la saliva. Ah, bueno. La boca. Se me No hizo sale de acá. Así es que gracias y feliz año y bienvenidos chicos a este video que vamos a sacar. ¿Qué es lo que me cuentan? ¿Qué del año nuevo? ¿Qué del año viejo? ¿Chuparon, no chuparon o medio chuparon? Olga me va a decir la verdad que si la Carmen chupó, sí o no. No chupó. Ah, Fue y sanamente, sí, las dos. ah, las dos, vaya. Sanamente no No, tomaron. pues sí. Ah, no tomaron. Bueno, hoy yo le gané. Yo sí tomé. Ah, ¿cuántas has hecho? Vamos a ver, ¿cuántas has hecho? La mitad de una pata de tequila. ¡Vuela! La mitad de una pata de tequila. ¿Y vos, hermana, no No, chupaste? yo no chupo. Verá, esperando porque se cae. ¡La vaya! En el 24 ni el 31. No, hombre, somos No le es que con creo. nuestros hijos no Ah, queremos darle un mal ejemplo. eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Y Pensar las cosas antes. yo esperé que se durmiera. ¿Va? Vaya. Eso está bueno. Eso también está bueno. Está Pues sí, bueno. porque como Ustedes los niños andan detrás viendo que hace un. ¿Y usted chupó? ¿Tú chupó? Yo todas las Siempre cosas. bien. Siempre lo chupaste. ¿Un ratito? No, yo no. No, pero el 24 hicimos un brindis, pues, y un medio en vivo ustedes lo para vieron, saludar vean, vaya. a los suscriptores. Tuvimos suscriptores con nosotros también, y ellos estaban también, unos en su familia, otros en otros lados. Y la verdad que solo un brindis y después. ¿Y por qué no hacemos un brindis ahora todos? ¿Y de qué ¿Y lo con qué, dejamos? hermana? Con No, café, con un agua. cafezazo. Sí, Pues entonces sí. ahí estuvimos, pues, y ya el 31, pues, no dormimos toda la noche. Eran las 6 de la mañana y nosotros despiertos. En serio, ¿sabes qué? Toda la noche Despierto. nos hemos desvelado y. El 31 sí. Y le digo yo a Alexander, los acostamos a dormir y váyale. Nos acostamos a las 6 y cuarto. A las 7 ya estaba despierto. Para eso me lo hubiera acostado. No, fíjense que es que yo no soy para estar en la cama en el día, bicho. Por ¿Y lo cuándo nos ruido. acostamos? Ajá. Nosotros a las 4 y media nos dormimos. A las 4. Casi las 5. 4 y media y a las 8. Se levanta, o sea estaba que despierto. igual casi. Ah, porque el niño Ah, de porque mi hijo los despierta. andaba despertando a cada uno. Mira, hay Se niños que le levantaba. ponían los ojos a uno cuando estaba. Sí. Él Arriba, ya salió el despertaba. sol, ya salió el sol. Sí. El mío sí hace cuando yo no me despierto. Papi, ya salió el sol y me abre los ojos. Bueno, ¿qué les parece, mis chicas y chicos? Yo quisiera que ustedes se dieran una vueltecita para ver cómo han venido de hermosas, de elegantes. Vamos a comenzar con Blanquita. Eso, miren qué forrazo el de mi hermana, ve. Oh my God. Y me llega que anda bien combinada, hermana, me llega. Eso me llega. Enséñala para ti. ¿Cómo que es perico? Esa frase se oye cuando uno tiene perico. Enseña la patilla, le dije. Vaya, Olguita. Eso, miren.
toda una hermosa mujer salvadoreña, Carmencita. Miren, sabor salvadoreño. Un beso para mi amor y salud. Ay, tenía que salir vos, Carmen. Fernando remedando a la Carmencita. No, 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 yo creo que le voy a tirar todo. Hoy no voy a remedar a la Carmencita porque estamos en un 2021 y queremos comer. Quiero estar en paz. Quiero estar en paz. No quiero que me vayan a pegar. Y gente, ya me remedio. Portate bien, Fernando. Pero una vez no. Ahora en el enemigo. En el enemigo lo vamos a hacer. Ahí lo vamos a hacer. Así que, ay, no, es que miren que estoy bien gordo, miren la cara. No, hombre. No, sí. No. Antes me comí una tortilla y me como cuatro. Pues sí tiene razón, entonces. Y miren, y ya el lunes, primeramente, vamos a trabajar. Ya vuelvo a trabajar. A la dieta. Es que es normal, Babicho, que uno para esta fecha uno sube de peso. Es padre. Como descansa, se levanta la hora que quiere y el estrés del trabajo se olvida. Mire, si hoy estamos bien culones, hoy, y ya de lunes para allá sigue el culito. No, pero fíjate que mi hermana siempre ha tenido buen forro, buen culote. Buen monumento. Fíjate que yo en el trabajo. Ya, hermana, qué broma. Yo en el trabajo cuando la veo que pasa ella, cuando va a parar al baño, ella sí camina. Vaya, hoy la está remediando. ¡Diablos, señor! Vaya. Oye, le toca. ¿Cómo está Fernando? ¿Ya vio? De nadie se salva. No, es que ella camina bien sexy. O sea, yo cuando voy para el baño, me estoy afanada y tiro la mirada porque está pasando todo mal. Y yo que voy para el baño. Y te llama la curiosidad, güey. ¿Cómo le abren? Bien tocada, dice. ¿Sí o no, Blanquita? Vaya, es que es cierto, ella lo hace. Es que ella siempre ha sido bien maliciosa. Mi hermano, yo así camino. Mira, le hace una nalguita para allá, la otra para allá. Más si anda tacones, vos. Pues solo de tacones. Ah, sí, ella le gusta más tacones. Ajá. Así que qué chivo, mi gente, que la hayan disfrutado, que la pasemos bien. Este Fernando es malilla, va. Malilla. ¿Quién lo mira de todo comido las cucas, pa? Bueno, yo siempre le he dicho, me gusta ver a las mujeres, las felicito, las admiro y las envidio, pero envidia de la buena. No es porque, o sea, quiera ser, o sea, usted la mente, va. Sino porque son mujeres bellas, todas las mujeres son bellas, son. Traen aquello femenino dentro y lo disfrutan, porque hay mujeres que tienen su feminismo, o sea, eso, va. Pero no lo saben usar, vea. Entonces, sí. Admiro y felicito a las mujeres que son así, son bien. Es que ahí quieren que... Ya sabe. Después que te remedó, vos. Y mira, y lo que me dice que ella dice, ay, yo la agarro conmigo. Ya la agarro conmigo, te dije algo triste, vos. No, pero lo hago porque, o sea, se ven bien, súper bien. Pues no se ven, o sea... No, como las mujeres que tienen bajo su autoestima, que no se relajan. Es que no hay mujer fea sino hombre tacaño. ¿Cómo? ¿Qué es esto, po? No hay mujer fea sino que hombre tacaño. No, pero es que hay. ¿Por qué? No le gusta arreglar. Pero los hombres, ¿por qué han metido los hombres en esto? Porque a veces, o sea, la mujer puede ser muy bonita, pero si no le da para que ella se arregle. Es que tiene que rebuscarse. Mira, yo pienso, Babicha. No necesariamente, o sea, un hombre tacaño que no le dé, pero hay hombres que le pueden dar. Y no quieren ellas. Y ellas no quieren. Ajá. O sea, vayan a arreglarte, ir al salón de belleza, ah, que ir a hacer pila, que no sé qué. Mira, tenés que ir allá, tenés que ir a comprar y un solo arreglo. Entonces, ahí ya también hay mujeres. No, pero es que hay hombres también que no les gusta que sus mujeres se arreglen. Sí. ¿Por qué te vas a arreglar? Y es verdad, y la mujer, como está bien dominada por el macho hombre. O sea, ahí va toda huevadota ahí que no quiere hacer nada. Hombre, yo fuera mujer así, aunque le doliera a mi marido, yo me fuera a vestir y me pusiera tacones de algún. Mis muñecas acrílicas. Y si no te da el hombre, te rebuscara a hacer algo ahí, a trabajar, sí, para arreglarte. Porque yo soy. La ropa puede ser muy humilde, pero la persona se arregla. A eso me refiero. Maquillarse, arreglarse, ponerse bonita. El hombre ahí va bien, bien perfumado para abajo y la para mujer la va, otra, va a buscar la otra de aquí.
Así es que, qué chivo, mi gente. Ya saben, hay que arreglarse, ¿verdad? En que sea la misma ropita, pero lavadita y planchadita. Y vea. Miren, niña, y le quiero preguntar, ¿y qué metas tienen para este año? O sea, en este vivo, En este video. Vamos a preguntar qué es lo que tienen, qué es lo que van a pensar. Pero que te respondan en el siguiente video, Fernando. Así es, pues gracias por todo. Y también la veo apagada, ¿qué tiene? Nada. No, ahí. No, pero me está saliendo así. No, no está bien ahí. No, hombre. No es eso. ¡Ah! No. ¡Ey, qué pachito estaba el río, de verdad! Está. Mira, la alegría del niño. La orgía en este estilo así. ¿Por qué no estaba ahí? Me estaba viendo la uña. Y ya preguntó él si va a ver en vivo en la noche. Y yo dije, sí, ¿a qué hora la sea? Pues voy a estar pendiente para ver. Así es que, para el siguiente video, pendiente de responder metas para el 2021. El siguiente video, vamos a mostrar muestras de las camisas. Así es que, los invitamos en el siguiente video interesante. Hasta la próxima. Bye. Adiós.